meeting is being recorded. Les expedimos una disculpa a ambas. Estamos teniendo un poquito de problemas para hacer la transmisión. Denos unos minutitos, por favor, y les avisamos. Muchas gracias. Sí, claro que sí, chicas.
Una disculpa de verdad enorme. Ahora sí, ya vamos a iniciar. Muchas gracias. Gracias, chicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del museo, agradecemos mucho su presencia virtual, recordándoles que este video va a quedar colgado en nuestras redes sociales para que puedan volver a verlo, compartirlo, ya que es, pues, o va a abordar esta conferencia un tema central en lo que debe ser la agenda mundial. Y bueno, pues hoy estamos muy, muy contentas de contar con la presencia de la doctora Diana Itzu Gutiérrez Luna, que ya es profesora investigadora del CIESAS, Unidad Sureste, en el querido estado de Chiapas. La conferencia de hoy se titula La defensa de la madre tierra, la sanación colectiva y el accionar organizativo de colectivos de mujeres, las experiencias en Chiapas, México. Bueno, ahora que ya tú más adelante, querida Diana, nos vas a hablar más de ti, de cómo ha ido, cuál ha sido el camino de tu trabajo, tu investigación. Nos compartiste previamente este párrafo sobre la conferencia para describirle y también para compartir con las personas que amablemente nos están acompañando en la transmisión y que después nos verán para ubicar cuáles son como estos ejes centrales de la investigación y el trabajo. La doctora Diana dice, nuestro objetivo está en el intento por aportar en la construcción de una práctica ético-política y una epistemología crítica ecofeminista desde reflexiones en torno a la defensa, cuidados y sanación colectiva, compartiendo la experiencia de colectivos autónomos de mujeres en Chiapas, México, enfocándonos en tres modalidades: escalas del vivir, los territorios, cuerpos territorios, colectivos territorios y red de redes movimiento. Del mismo modo, intentamos aportar herramientas que fortalezcan los derechos colectivos y de autodeterminación de mujeres quienes reivindican los actos de no guerra en medio de la guerra, proponiendo espacios vitales para la vida en común y con arraigo a la madre tierra a partir de la fuerza, energía, de la dignidad como categoría, pero más aún como materia sensible de dolor, amor, anclada en los procesos políticos de las mujeres. Pues muchas gracias, Diana. Bienvenida. Este es tu espacio. Y bueno, pues ya decía yo, este es un tema que debe ser central en la agenda mundial. Y bueno, pues además nos vas a compartir el contexto, la experiencia en Chiapas, que bueno, pues es un lugar emblemático de la movilización social, de la organización, pero sobre todo que hoy día vive un contexto pues mucho más complejo del que ya tenía. Entonces, pues todo tuyo el espacio y también bienvenida tú, Diana. Te agradezco mucho, Raquel, por la presentación. También agradezco mucho al Museo de la Mujer y a las compañeras que nos están mirando. Bueno, también quisiera hacer la aclaración, como bien ya lo mencionaste, pues lo que voy a compartirles es parte, pues, de mucha de la experiencia que he venido haciendo a lo largo de 20 años. En la investigación, pero una investigación que esté comprometida con las transformaciones sociales, que también genere una reflexión colectiva y un análisis que nos permita también generar posibilidades otras, ¿no? Bueno, esto obviamente no sería posible si uno no se involucra, si uno no se involucra en el trabajo colectivo, en el trabajo de a pie, en el trabajo también de este aprendizaje y desaprendizaje que siempre va a implicar caminar aprendiendo, pero también desaprendiendo y también corregir errores y por tanto pues seguir en el camino del trabajo comprometido, ¿no? En este caso, pues mi investigación, pero sobre todo mi compromiso ha sido por la vida como defensora de derechos humanos.
pero también involucrándome en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Y poco a poco esta experiencia me fue llevando a darme cuenta que es fundamental la defensa de los derechos de las mujeres y además también la defensa de los derechos de la madre tierra. Como tú bien mencionas, este es un, pues son problemáticas, son temáticas que son no solo importantes, sino son urgentes ponerlas ahora, ¿no? ¿Y por qué digo ahora? Porque como ustedes saben, no es novedad que estemos transitando por una etapa que algunos y algunas analistas pues le llaman de colapso civilizatorio o de crisis sistémica y que incluye sobre todo este colapso ecológico, ¿no? Es decir, todo esto que está pasando con lo que llaman los cambios del medio ambiente, ¿no? Que más allá es también desde las palabras que hemos aprendido de mujeres defensoras de la madre tierra, mujeres defensoras de los territorios y de lo comunitario, es que nos están haciendo ver que la madre tierra duele. Duele lo que se está viviendo y con ello también cómo afecta esto en los territorios y también cómo afecta en nuestros cuerpos territorios. Por eso también es importante que tomemos en cuenta, digamos, la reflexión histórica. Para nosotras como analistas que intentamos traer el pensamiento crítico a muchos de los espacios académicos de investigación y de defensa de derechos humanos es cómo generamos pensamiento crítico. Una de las bases fundamentales es el proceso histórico, es decir, la memoria. Esa historia que nos permite no solo recordar y reconocer lo que somos, sino en dónde estamos ahora y hacia dónde vamos, ¿no? Esta espiral de la vida, esta espiral del espacio-tiempo, que está marcado por acontecimientos históricos, pero que estos acontecimientos históricos en esa trayectoria también van generando resistencias, van generando rebeldías, pero esas resistencias y rebeldías también van dejando huellas, y las huellas no solo están en la madre tierra, y que las podemos ver en esto, como por ejemplo las sequías de los ríos, la contaminación de estos ríos, la destrucción de los cerros, ¿no? Por todo este desmonte desmedido de los bosques, sino que también nos permite ver que estas huellas que se van quedando en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, se van reflejando en dolor, ¿no? En dolores, en memorias de dolor. Y es así como entrelazamos todo esto en los procesos que ahora, frente a toda esta dinámica pues de despojo, de explotación, de represión, de desprecios sistemáticos, sistémicos, de violencia estructural, nos está permitiendo ver no solo a pueblos en la defensa de su tierra, de su territorio y de la madre tierra, sino también a las mujeres, a los colectivos de mujeres organizadas que además suman la defensa de los cuerpos y de los territorios, pero no solo la defensa, y eso es parte de lo que vamos a traer, ¿no? Que es la defensa y la sanación, ¿no? Esto no sería posible si no hacemos este recuento de la memoria histórica, no solo de esa violencia estructural, y que recuperamos a muchas mujeres analistas y científicas que nos vienen hablando de esto. Yo he tenido, digamos que la fortuna de poder acercarme a la teoría, al pensamiento, a la sensibilidad y a los aportes de mujeres, por ejemplo, como Lorena Canaval, que es una compañera defensora de Guatemala, a Rita Segato de Argentina, a Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia, a Raquel Gutiérrez aquí en México, a Márgara Millán,
a Silvia Marcos, también compañeras mexicanas y también compañeras del otro lado, ¿no? Es decir, de Europa, que también son críticas de los procesos de progreso, de modernidad y de desarrollo que están generando este despojo histórico para generar acumulación de capital, ganancia, que han sido, por ejemplo, Silvia Federici, Vandana Shiva, y también, obviamente, de mujeres de a pie, de mujeres activistas, militantes, defensoras. Dos ejemplos, pues una es Berta Cáceres, esta compañera que fue asesinada por ser defensora también de su territorio. Y el caso también, digamos, si mencionamos a una mujer acá en México, pues de la activista y defensora María de Jesús Patricio, ¿no? Marichuy, que también ha sido una de las mujeres que está llevando mucho la palabra en la defensa de la madre tierra. Estas compañeras mujeres han aportado teorías, ¿no? Y aquí es lo importante también de cómo logramos agrupar la teoría con la experiencia, ¿no? Es decir, esto que se le llama la praxis, ¿no? Una teoría y una práctica que generen conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, también queremos evocar a las mujeres de los pueblos originarios aquí en Chiapas, cuando ellas nos hablan del chulel. El chulel, esta palabra, esta composición que está en lengua celtal y tzotzil y que significa la conciencia. ¿Cómo generamos un pensamiento, un sentimiento y un hacer tejido para generar conciencia? Y esta conciencia obviamente tiene que ver mucho con todo este proceso que se viene caminando desde esa memoria viva de los pueblos aquí en Chiapas. Cuando también hacemos y evocamos la memoria, queremos traer los acontecimientos históricos. Para hablar de la madre tierra, es importante que tomemos en cuenta que la madre tierra va más allá de hablar de la tierra y el territorio, y va más allá de que no enfoquemos la tierra y el territorio como propiedad, porque esta ha sido una categoría que tenemos que tener muy presente, que es una categoría pues que ha traído, obviamente, relaciones sociales de opresión y de dominación y, por tanto, de injusticia. Y es una categoría que viene de Occidente y que es resultado de todo el proceso de despojo, de invasión que vivió este continente de Avyayala llamado América Latina. Este proceso, digamos, de por qué hablar de ir más allá de la tierra, el territorio como una propiedad, es lo que nos evoca a enfocarnos en esta categoría y en lo que significa la madre tierra. Al menos en mi experiencia de vida, creo que la constitución de Ecuador y también mucho del proceso en países hermanos como Bolivia nos han traído justo esto, ¿no? La madre tierra también tiene derechos y se ha logrado hacer constituciones donde vienen estos derechos de la madre tierra. Pero más allá de estas constituciones, leyes y normas, que muchas de las veces sabemos que no se ejecutan, que no se llevan a cabo, sí lo que nos trae presente es generar, pues no solo un acercamiento hacia lo que para varios pueblos significa la madre tierra, sino también ver medidas de cómo la defensa de esta madre tierra también ya tiene antecedentes a nivel legislativo, ¿no? Pero lo que yo quiero compartirles viene pues más desde la experiencia de lo que están haciendo las mujeres aquí en Chiapas. Y bueno, para hablarles de las mujeres aquí en Chiapas es importante hablar de estos acontecimientos. Uno de los acontecimientos más importantes que nos hacen reflexionar sobre la tierra, el territorio y la madre tierra, pues es la Revolución Mexicana. Es decir, esa repartición de tierras que hubo, y recordemos que la Revolución Mexicana es una de las revoluciones sociales más importantes del siglo XX, una revolución previa a la Revolución Rusa, previa a la Revolución Cubana,
donde se dice la tierra es para quien la trabaja, pero además está cargada de un simbolismo de libertad y de justicia. Es una reforma agraria que logra, algunos analistas están hablando, del 50% de la tierra va a estar en manos de los indígenas y de los campesinos. Es decir, que la reforma agraria en México va a ser un resultado muy importante de esta revolución mexicana. No olvidemos que cuando hablamos de la revolución mexicana, hablamos de miles de hombres, de mujeres, de jóvenes, de jóvenes, de ancianos, que ofrendaron su sangre, que ofrendaron su lucha para que hubiera una justicia social en un país que le pone un freno al progreso y desarrollo en términos de destrucción. Es decir, muchos de los pueblos originarios en México nos han dicho el progreso y el desarrollo es una declaración de guerra para los pueblos originarios y para la madre tierra. Desde este enfoque, desde este análisis y desde esta mirada, si hacemos ese recuento de la revolución mexicana, de la repartición de tierras, también obviamente tenemos que hacer una mirada crítica de que fue una reforma agraria también patriarcal. ¿Por qué? Porque no se dio prioridad y ni siquiera se puso en ese marco legal a las mujeres. Esta consecuencia la vemos hoy en día aquí en Chiapas, por ejemplo, que las mujeres no tienen derecho al uso, a la tenencia y usufructo de la tierra de manera legal, pero tampoco de manera fáctica. ¿Por qué? Porque en toda esta práctica también muy masculina de la participación política en las asambleas ejidales, vemos muy poca participación de las mujeres. Esto obviamente no tiene que ver con una cuestión de voluntad de que las mujeres no participan, sino sobre todo una dinámica de opresión y de desprecio a que las mujeres participen en estos espacios políticos. Sin embargo, vamos a ver con el levantamiento armado de 1994 que va a venir a interpelar esa revolución mexicana, no solo porque esa revolución mexicana no llega a Chiapas, porque no llega esa repartición de tierras, porque antes de 1994 aquí en Chiapas existe el derecho de pernada, es decir, que el patrón puede abusar sexualmente de las mujeres y de las niñas como un objeto, ¿no? Y por tanto también vamos a ver que no va a haber una repartición de tierras, porque la mayoría de la tierra aquí en Chiapas pues va a estar en propiedad de los hacendados y finqueros. Es por eso que en 1994, como ustedes saben, ahora se están cumpliendo 30 años de ese levantamiento y primordialmente lo que nosotras estamos investigando y analizando y reflexionando y constatando en la práctica es que 1994 va a posibilitar una recuperación de tierra, pero en el sentido de una recuperación de la madre tierra. Más de 250 mil hectáreas se recuperan, es decir, que va a haber una recuperación del apego y de la relación con la madre tierra, pero en paralelo también va a haber una ley revolucionaria agraria zapatista que va a meter el ámbito de lo común, es decir, el uso de ese espacio vital de forma colectiva. Y por otra parte, mucho muy importante, es la ley de las mujeres zapatistas, que va a posibilitar fundamentales que vamos a ver en el hoy, ¿no? Que las mujeres tengan derecho a la participación política en las asambleas, pero que también tengan derecho a la tierra, al uso de la tierra. Y, por tanto, va a haber dos cambios fundamentales, ¿no? Uno va a ser que las mujeres van a tener dependencia, arraigo y relación directa con la madre tierra desde una relación no de sometimiento y no de control. Esto va a permitir que las mujeres tengan autonomía económica, y esto es fundamental para que también haya conciencia colectiva,
pero también para que los cuerpos de las mujeres, la conciencia de las mujeres, genere otro tipo de vínculo y de relación social, ¿no? Es decir, ya no dependo no solo del patrón finquero para existir, sino que además ya no dependo del padre, ya no dependo de, digamos, del marido, ya no dependo tampoco de la relación que tengo con el marido o de los hijos, ¿no? Económicamente soy autónoma, soy autosustentable, y además lo hago de forma colectiva, ¿no? Entonces, estos dos ámbitos son fundamentales, ¿no? El acontecimiento de 1994, cómo influye a nivel territorial, cómo influye con la relación de la madre tierra y cómo influye prácticamente en la vida de las mujeres. Ojo, no hay que esencializar ni romantizar. El tema del patriarcado es un tema que, y una relación social de más de 5.000 años, ¿no? Hay quienes nos hablan de 8.000 años. Y esta relación patriarcal, estas relaciones machistas, no es que se van a terminar de la noche a la mañana. A la fecha, las mujeres zapatistas todavía enfrentan desafíos, ¿no? Pero hay algo importante que ellas nos están diciendo. Estamos logrando la participación política en las asambleas, en la toma de decisiones. Estamos viendo una generación de cuerpos de mujeres mejor alimentados. Estamos viendo que las niñas ya no mueren por enfermedades como hace 30 años, que los niños y niñas morían por tuberculosis, por parásitos, por la falta de alimentación. Pero también estamos viendo mujeres embarazadas que pueden dar a luz en las condiciones favorables, y eso no lo teníamos hace 30 años. Estamos viendo que las niñas en las comunidades autónomas son niñas que ya no son abusadas sexualmente, lo mismo que las jóvenes y las mujeres. Y esto lo menciono porque la experiencia que nosotras hemos caminado en comunidades no autónomas, pero que están luchando, porque también hay que decir que hay mujeres no zapatistas que están luchando, estamos viendo que ellas están enfrentando situaciones también bastante difíciles. Por ejemplo, pongo un ejemplo de la selva celtal, por ejemplo, de la región del Ejido de San Sebastián Bachajón. Nosotras tenemos testimonios de las compañeras donde nos han mencionado que todavía hay hostigamiento por parte de los militares, por parte de los paramilitares hacia las niñas. Hay testimonios donde todavía el ejército pide niñas para que vayan y les hagan de comer a los militares, y ahí se dan abusos sexuales, ¿no? Estos testimonios todavía existen, todavía indignan, así como los testimonios donde vemos que hay abuelos que venden o que condicionan a sus hijas o a sus nietas a que se casen con hombres mayores de 20 años, ¿no? O sea, tenemos testimonios de niñas de 14 años que ya están comprometidas con varones de 25 años sin su consentimiento, ¿no? Y esto obviamente nos da una realidad que hay que verla aquí, hay que reflexionarla, hay que hablarla. ¿Por qué? Porque esto, como mencionábamos, la situación en Chiapas ha sido una situación históricamente muy dolorosa, ha sido una situación en la que principalmente la vemos marcada los últimos años, no solo por la militarización y remilitarización, y cuál es el efecto de esta militarización en los territorios originarios, en los territorios, en los cuerpos territorios de las mujeres, es decir, cómo viven esta situación de militarización. Pero también hay otro factor importante, que es el tema de los megaproyectos. ¿Cuál es el impacto de los megaproyectos, no solo en los pueblos originarios, sino también hacia la madre tierra y hacia los cuerpos de las mujeres? Los megaproyectos como el Tren Maya, megaproyectos como las infraestructuras
viales, estas autopistas de escala mayor, pero también como las hidroeléctricas, la minería, están impactando, ¿no? Y lo vemos sobre todo en las enfermedades en las mujeres. Es decir, la contaminación de los ríos, el hecho de que se sequen los ríos, de que no haya agua, el problema del agua en la vida de las mujeres, ¿no? No solo en lo que genera a nivel dermatológico, porque hay muchas infecciones que son provocadas por toda esta contaminación del agua, sino también los efectos que están teniendo en la salud de muchas de las niñas y obviamente también de los niños, ¿no? De, a nivel de la salmonelosis, lo que provoca esto en comunidades donde no hay centros de salud, donde el tema de la deshidratación y aunado con la desnutrición generan cuerpos desnutridos, cuerpos con mucho mayor vulnerabilidad. Pero también todo lo que está generando, por ejemplo, la extracción del agua para la minería. Entonces, bueno, esto es por solo mencionar alguno de los temas que es importante traer aquí, ¿no? El tema de los megaproyectos. Y obviamente no podemos dejar de hablar, porque creemos que es importante mencionarlo, el tema del crimen organizado, que a partir de la pandemia del COVID, 19 empieza a tener mucho mayor presencia y visibilización aquí en Chiapas. No, el tema del crimen organizado tiene un antecedente importante que también es resultado de la militarización y de los procesos de paramilitarización en territorios como Chiapas, que, a los cuales no son ajenos territorios, por ejemplo, como Guerrero, como Oaxaca o Veracruz, donde las armas, ¿no? Hablemos de la guerra, hablemos de que en Chiapas existen más de 79 cuarteles militares, ¿no? Y que existen, por tanto, también grupos paramilitares. Los grupos paramilitares se caracterizan por estar en las comunidades, por ser grupos armados y que generan tensión, generan provocación, hostigamiento, amedrentamiento en las propias comunidades, ¿no? Entonces, cuando juntamos a esto el tema o la problemática del crimen organizado, pues estamos hablando no solo de la circulación de armas, sino también la circulación de la droga, la circulación de la trata de personas. Es importante mencionar el lugar estratégico que ocupa Chiapas en el tema migratorio, ¿no? Estamos viendo hermanos, hermanas, migrantes de Centroamérica, pero también de Cuba, también de Haití, también de lugares como Filipinas, de África, que están tomando a Chiapas como una geografía de tránsito. Y que cuando en esta geografía estamos viendo al crimen organizado, a la militarización, pues los efectos son la desaparición forzada de personas, la trata de niños, de niñas, de jóvenes, y todo lo que esto genera, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando de esta guerra, pero tampoco se trata de eso. Se trata también de hablar de la resistencia, de la vida, de la lucha por la vida que históricamente como pueblos, como sociedad, venimos dando batalla, ¿no? Y cuando nos metemos a todo este tema de la resistencia y de la lucha por la vida, nos vamos a la forma organizativa, ¿no? Nosotras hemos estado también acompañando, investigando y participando sobre todo el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, que es un movimiento muy pequeño, muy, muy, digamos, pequeño, pero en eso pequeño es donde encontramos su singularidad y también su potencia. ¿Por qué? Porque el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra estamos encontrando que son colectivos de mujeres autónomos, es decir, que no dependen
políticamente de ningún partido social, de ninguna ONG, pero tampoco dependen ni política ni económicamente, ¿no? Esto nos lleva a ver por qué se empezó a conformar este movimiento. Se piensa conformar por justamente la defensa de la madre tierra, la defensa frente a este hostigamiento y amedrentamiento hacia la destrucción de esa concepción de madre tierra, que va más allá de la tierra y el territorio, como les menciono, y que involucra algo espiritual, que involucra algo también material, y que esto lo estamos viendo con estos colectivos de mujeres que están en la costa de Chiapas, ¿no? Con mujeres costeñas, digamos, que están mujeres de la región Zoque, que son una raíz no maya, sino que son una raíz más de origen, digamos, del lado más de los olmecas, ¿no? Y por otra parte, de raíz maya indígena, están colectivos de mujeres del pueblo chol, del pueblo tzeltal, del pueblo tzotzil. Entonces, este movimiento de colectivos de mujeres que dicen, bueno, queremos estar defendiendo a la madre tierra, se dan cuenta que también es importante la defensa de sus cuerpos y de sus territorios. ¿Por qué? Porque ellas también se consideran madre tierra. Y fundamentalmente tiene que ver mucho con la alimentación. Las mujeres que son indígenas campesinas, que comen maíz, que comen productos directos de la tierra, están viendo que si no producen ese maíz, esa milpa, esos productos como el camote, la yuca, el frijol, como todo lo que tiene que ver los árboles frutales, si no producen eso, si no lo cuidan, pero a la vez lo difícil que es cuidarlo en medio de todo este contexto, van a venir enfermedades, va a venir hambre, va a venir angustia por no saber qué comer, pero también van a darse cuenta que el consumo de productos procesados está generando enfermedades, por ejemplo, la diabetes, ¿no? El exceso de azúcar, el exceso de harinas blancas, el exceso de sal, es decir, estos tres venenos que se dicen de Occidente, la sal, el azúcar y la harina blanca, está también impactando en los cuerpos. Y esto tiene que ver con también el impacto de la sustitución de productos procesados por los alimentos que vienen de la tierra. Entonces, este movimiento de mujeres empieza a generar conciencia desde ahí. Y entonces viene esta incógnita. Sí, somos mujeres defensoras, pero también necesitamos sanarnos, ¿no? Porque si no, si solo somos mujeres defensoras, nos quedamos fundamentalmente ancladas en tres emociones. Las emociones del miedo, las emociones de la angustia, las emociones de la tristeza, perdón, y la emoción del enojo. Es decir, cuatro emociones. Cuando lo que se está intentando es no generar organización y defensa de la madre tierra desde el sacrificio o desde el victimismo. Entonces viene la otra cara de la luna o de la moneda, que va a ser cómo generamos alegría, cómo generamos sentimientos o sensibilidad de dignidad. Y ahí viene cuando yo menciono esta categoría de la dignidad, ¿no? Y con esto quiero hacer un cierre. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a plantear que es importante, además de ser defensoras, ser sanadoras y autosanarse y además sanarse de manera colectiva, es porque también hay un compromiso por la vida y hay un compromiso con una misma como mujer, pero también con mi colectivo y también con mi comunidad. Cuando se empieza a hablar de dignidad, encontramos dos cosas muy importantes. La dignidad está anclada con el dolor que está atravesado por esta memoria histórica de acontecimientos que atraviesa nuestros cuerpos, nuestros pueblos, nuestras comunidades y a la madre tierra, pero también ese dolor está anclado con el amor. Y acá es importante hablar del amor como una categoría ética y también política. No romantizarla o no minimizarla,
dentro de una categoría idílica, sino una categoría que tiene potencial activo. Si complementamos el dolor y el amor, esta dualidad, esta mezcla tremenda y maravillosa, nos va a dar dignidad. Pero también encontramos que el dolor anclado con las emociones de enojo, de frustración, de resentimiento, pueden generar no dignidad y, por tanto, una frustración, una angustia que va a desmovilizar. Y eso es también lo que hemos encontrado. Por eso el trabajo de sanación colectiva es muy importante. Y la sanación colectiva, y con esto cierro, tiene que ver, como nos lo están enseñando las compañeras, a una sanación de la mente, una sanación del cuerpo, de lo físico, una sanación de las emociones y una sanación también espiritual. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es una integralidad dentro de esto que les planteé, la conciencia y el chulel. En lengua celtal, el ichel tamuk se traduce como la dignidad, ¿no? Y esta dignidad está anclada también con la idea del corazón. Pero el corazón no solo como un órgano que se encuentra en el pecho, sino como algo que se extiende para generar esa dignidad, ¿no? La dignidad no es algo dado, es algo que se alimenta, ¿no? La dignidad es una fuerza vital, es una energía vital que además se alimenta en colectivo, ¿no? Y que también se puede contagiar, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero compartirles para que cuando hablemos de Madre Tierra podamos también recordar, podamos rememorar, podamos repensar y podamos también desaprender de poder ver algo mucho más integral. Somos Madre Tierra, la Madre Tierra duele y tenemos que generar conciencia de lo que comemos. De lo que practicamos, tenemos que tener un compromiso en este momento de crisis civilizatoria y de colapso ecológico que estamos viviendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Esto termino, compañeras. Muchas gracias. Querida Diana, pues nos das un recorrido muy interesante a nivel histórico, a nivel conceptual, a nivel político. Yo te agradezco mucho tu puntualidad y además tus palabras tan responsables sobre, por ejemplo, no solo a nivel conceptual o como una categoría sobre el patriarcado, sino entendiendo que va más allá de las fechas de las invasiones y los saqueos de lo que hoy es América Latina y el Caribe, sino que ha sido un sistema social que se ha ido configurando en distintos momentos y que tiene como base precisamente la dominación de los hombres sobre las mujeres. Eso me parece muy importante para empezar a recuperar con más rigurosidad pues la historia de nuestra región, ¿no? Porque por ahí, bueno, yo escucho algunas versiones que hablan de el patriarcado como algo occidental y en realidad, pues no, no se hubiera tampoco definitivamente consumado la invasión y el saqueo sin los pactos entre los hombres, ¿no? A pesar de que había diferencias y propias relaciones de dominación entre ellos, me refiero a los hombres originarios en ese momento y los invasores, pero finalmente pudieron encontrarse en algún punto como hombres y pactar, ¿no? Y sin eso no hubiera sido posible que se consumara este periodo infame que nos han dicho que se llama la conquista y la colonia, ¿no? Y también pues con la precisamente la circulación y el tráfico de las mujeres, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo tu puntualidad conceptual, este recorrido histórico que haces sobre la lucha, no nada más en Chiapas, sino me parece muy importante esto que mencionas sobre la Revolución Mexicana y que sin duda es un episodio que también necesitamos recuperar para entender mucho de lo que está pasando. Porque además es cierto, o sea, es una revolución que antecede a otras grandes revoluciones emblemáticas, incluso la rusa y, bueno, la cubana, como mencionabas, ¿no? Que también por ahí tienen ejes importantes de repartición de la tierra, ¿no? Del impacto en el modelo económico, etcétera. También yo te agradezco mucho que politices
el uso de palabras y que seas muy clara, ¿no? Sobre el que nos recuerdes epistemológicamente la importancia de no romantizar, ¿no? Me parece que se tiene que politizar precisamente la sanación, el amor, ¿no? Como una categoría, pero también una forma de relacionarnos, ¿no? Algo que tiene que ser transversal en nuestras vidas. Entonces, y del párrafo que nos compartiste previo a tu conferencia, esto, ¿no? La cultura de la vida y la sanación en un contexto de guerra. Y eso me parece que también es importante irlo aterrizando con más rigurosidad y más seriedad al contexto que vivimos en México, puesto que si no hay oficialmente el reconocimiento de un conflicto armado, ¿no? Incluso por organismos internacionales, ahí hay como un debate, ¿no? Sobre qué pasa en México, pero sí entender que vivimos un momento en el que está desbordada la violencia, ¿no? Y que está exacerbado todo este momento. Incluso pienso en cómo se conecta con la construcción de la feminidad y la masculinidad, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con situaciones horrorosas, ¿no? Como ahora, bueno, los medios de comunicación que han tenido una muy irresponsable fascinación por los asesinos seriales y los feminicidas. Y bueno, vemos esta noticia terrible, ¿no? De este, y digo presunto feminicida pues bueno, por el derecho al debido proceso, pero se conecta con la construcción de la masculinidad, ¿no? Es la guerra, es la esencia de la guerra. Hay ganancias del sistema sobre esta construcción de la masculinidad, ¿no? Y, por ejemplo, tú también dices esto, y con esto yo también quisiera aprovechar para hacerte algunas preguntas. Yo soy muy preguntona y siempre aprovecho que nuestras invitadas las tenemos de un diálogo aquí frente a frente para poder, pues eso, dialogar, como esclarecer dudas, ¿no? Tú hablas del impacto, precisamente del crimen organizado en Chiapas, ¿no? Si bien ha habido una histórica ocupación de los cuerpos militares y paramilitares, ha habido pues prácticas genocidas, ¿no? En Chiapas, pero definitivamente el contexto que vemos ahora es relativamente nuevo porque hay un agente social, económico y político, ¿no? Que ahora está, hay una pelea, hay una pugna de plazas, ¿no? Pienso en el mismo contexto de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Cómo ha cambiado la gentrificación que se asocia con el consumo, por ejemplo, ¿no? De drogas duras, la presencia, ¿no? De estos agentes gentrificadores. Que paradójicamente vinieron con el zapatismo, porque la izquierda mundial estaba huérfana después de la caída de la URSS. En fin, es muy complejo, ¿no? Entonces, esta invitación que nos haces a recuperar la historia y a tejer fino me parece muy, muy pertinente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una inquietud. Yo soy comunicóloga y, bueno, pues estudio violencia contra las mujeres en los medios de comunicación y hay un fenómeno que me parece que se conecta, bueno, que tiene que ver con la criminalidad, desde luego, pero que tiene también que ver con esta dimensión de la dominación simbólica sobre el cuerpo de las mujeres y la presencia del crimen organizado, y es esto que se llama etnoporno, que seguramente has escuchado sobre este ilícito, que además es justo una expresión de la trata con fines de explotación sexual, y que pues las víctimas son precisamente niñas y mujeres indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos tal vez conectar con esto que tú nos propones, el cómo la criminalidad, estos grupos complejos y diversos, pues extienden esta guerra del saqueo de la tierra, ¿no? A la violencia sobre el cuerpo de las mujeres y las niñas, y que, bueno, pues lo capitalizan, ¿no? Porque ya no solo es, y que además recordemos, hay sentencias emblemáticas del estado de Chiapas sobre violación sexual a compañeras indígenas por parte de militares, pero ahora vemos que este capitalismo voraz, pues precisamente capitaliza económicamente, ¿no? La explotación del cuerpo de las mujeres indígenas. Ay, bueno, dije muchas cosas, perdón, es que me voló hasta la cabeza y me quedé pensando en muchas cosas. Bueno, Raquel, te agradezco sobre todo tu escucha atenta, tu sensibilidad y obviamente tu capacidad también para ir tejiendo. Creo que de eso se trata, ¿no? ¿Cómo podemos ir tejiendo para también expandir esa reflexión con las compañías, con las personas que nos escuchen ahora o después?
pero creo que tú estás poniendo un tema muy importante que también tenemos que pensar y reflexionar, ¿no? Acá estamos para reflexionar, analizar y probablemente, viste, como el águila, estar atentas y alertas a lo que pueda venir, ¿no? Porque como las águilas pueden ver, pueden prever lo que puede venir. Y acá se está planteando, o sea, que hay una, digamos, pretensión de neoconquista en el sur sureste mexicano, que llega con todo, ¿no? Que llega con todo por ser ese sur que no se pudo modernizar, no se pudo llevar un proceso de desarrollo y progreso, y que ahora vemos que esas ganas voraces de un sistema criminal que da como alternativa el progreso y el desarrollo, y en ese progreso y desarrollo meten el turismo, ¿no? El turismo, como tú bien lo dices, que estamos viendo cómo está gentrificando, pero no solo gentrifica calles, negocios, no solo le está dando una prioridad al turista que tiene mayor capital y mayor capital y que también su pasaporte cuesta, porque es un pasaporte de, pongámosle, hablando para darle fuerza a este sistema también patriarcal, un pasaporte de hombres blancos, propietarios, varones europeos, que vienen como turistas, que se quedan en hoteles, donde muchas de las veces estos hoteles son, también se presta para que sean lugares de lavado de dinero, pero que también empiezan a generarse espacios de consumo de. Creo que tenemos un poquito de problema con la transmisión. Se está cortando. Y claramente esta construcción de. Okay. Ahí. Escucha. Sabes que te quedaste, se quedó congelada tu imagen. No sé si nos escuchas bien. Se quedó congelada tu imagen. Tal vez. Si apagas un momento tu cámara y después la vuelves a prender, posiblemente con eso te podamos volver a escucharte. Bueno, es que. ¿Dónde? Hola, ¿nos escuchas? Ay, sigue congelada tu imagen, Diana. Tal vez así te podamos escuchar mejor. Bueno, ¿se escucha? Sí, ya te escuchamos mejor. Ah, okay, ya. Bueno, te comentaba este tema de gentrificación y todo el despojo que está sucediendo, ¿no? Podríamos hablar de San Cristóbal de las Casas, pero creo que la ciudad de Oaxaca también es un buen ejemplo y muchos otros lugares, ¿no? Estamos viendo justo esta nueva reconfiguración territorial, obviamente, patriarcal, sumamente capitalista y por tanto criminal, que es como la permisibilidad por parte del Estado en darle prioridad a ciertos espacios para el turismo que generen ganancias y por tanto que también estén involucradas ciertas corporaciones, va generando violencias, ¿no? Y todo tipo de violencias. No solo ver que la población local ya no puede tener acceso a vivir en los barrios que fundaron, en los barrios que le dieron nombre, ¿no? Acá, por ejemplo, el barrio de Cuxtitlán cada vez está siendo un barrio con mucha gentrificación, el barrio del Cerrillo, muchos barrios que están siendo acaparados no solo por hoteles, que como mencionaba, está desde el lavado de dinero, sino también el consumo de drogas, ¿no? San Cristóbal de las Casas se ha convertido en la ciudad
donde mayor consumo hay después de Cancún. Y este consumo mayoritariamente está siendo por los turistas, ¿no? Entonces, esto está generando un tipo de violencia hacia la niñez, hacia las mujeres, hacia la trata de personas, hacia la pornografía infantil. De hecho, ¿no? Hay algunos estudios ahorita, porque hay investigaciones también de por qué la desaparición de tantas niñas indígenas, ¿no? ¿Por qué la desaparición de tantas jóvenes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y ahorita es un tema que nos tiene que preocupar, porque no solo hablamos de este sistema feminicida, sino que están generando una sociedad, no pretenden que normalicemos eso, para ya no denunciar, para ya no difundir y sobre todo para no documentar. ¿Por qué? Porque está en riesgo y ustedes lo saben perfectamente, quienes se dedican a ser periodistas, quienes se dedican a ser comunicólogas. Acá lo importante y que traes aquí, Raquel, es que lo que se produce y lo que se consume es parte de la misma trama perversa. Hay que difundir lo que está pasando, hay que generar conciencia de lo que estamos consumiendo, ¿no? Porque volvemos a la parte fundamental de la crítica a la economía política capitalista y a la crítica al sistema patriarcal. ¿Qué se produce a partir de lo que se consume? ¿Sí? Estamos generando un tipo de ganancia y de especulación a costa de la vida. Estamos generando muerte, muerte guión muerte. Ya no es dinero más dinero, es muerte guión muerte a costa de la acumulación de corporaciones. Y estas corporaciones, ojo, ya no solo son corporaciones como la Coca-Cola o como ciertas empresas turísticas o como ciertas corporaciones automovilísticas, sino que también pareciera que el Estado se está convirtiendo en una nueva corporación. Pareciera que también como sociedad estamos generando, en el momento en que empecemos a normalizar esto, estamos generando una complicidad. Yo sé que hay miedo para difundir y denunciar, pero tampoco podemos ser cómplices con el sistema. Silencio de lo que está llevando la desaparición de mujeres y de niñas y que tiene que ver con este consumo perverso, y hay que generar conciencia en el tipo de turismo que se está generando, ¿no? En ciudades. ¿Por qué? Porque lo que se pareciera que ahora las ciudades consumen drogas, y en ese consumo de esas drogas, de esos cuerpos, también se consume sangre de las comunidades, porque la violencia que sucede en las comunidades quizá no se ve aquí en la ciudad, pero cuando vamos a las comunidades y vemos esos testimonios, tenemos que relacionarlo con lo que se consume en las ciudades. Y esto lo digo en términos generales: cada que desperdiciamos agua, estamos contribuyendo a que se seque un río del cual depende la vida de las mujeres, de los niños y de las niñas. Cada que estamos consumiendo productos procesados, estamos siendo parte de la complicidad de consumir materia muerta y no consumir el producto que viene de la mano de los campesinos y campesinas en este país. Son pequeñas que en la cotidianidad, si tomamos conciencia, podemos contribuir con una cuota de energía al tejido de la vida. Y con esto, Raquel, te quiero compartir que estamos en un momento de generar mucha conciencia, de resistir, pero también de construir. Que la esperanza no sea algo que se desmaye, que la lucecita que tenemos en el pecho no se apague, que como mujeres como tú y como mujeres como otras compañeras hay miles, y que tenemos que reconocernos. Estamos en la lucha por la vida. Sí, totalmente. Por eso me hace mucho sentido esta otra invitación, estos ejes
con los que articulas tu trabajo, ¿no? Porque es como es esta parte que es importante la de visibilizar, incluso denunciar, ¿no? Aprender de experiencias, de metodologías, pero también pensar que tenemos que sostener la vida sí o sí, porque si no el paso por el mundo se convierte en un infierno y pues no, tampoco es vida pasar el mundo así, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que organizarnos para que nuestro paso por el mundo sea lo más digno posible y además compartirlo colectivamente, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes aportaciones de tu trabajo. Pensaba ahora en, claro, San Cristóbal de las Casas. De hecho, es que yo viví el año pasado en San Cristóbal y de hecho, pienso en incluso la interconectividad. Por ejemplo, la Ciudad de México es la entidad que, del país que tiene mejor conectividad a Internet. Y además, digamos que en promedio las personas tienen más habilidades digitales en la Ciudad de México y eso pues se entiende por razones históricas y estructurales. Y Chiapas es la entidad que menos infraestructura tiene y conectividad a Internet y menos habilidades digitales. Entonces, particularmente en San Cristóbal, el Internet es malo, el servicio es muy malo, ¿no? Claro, y te agradezco que lo digas, porque es verdad, no entendemos por qué el internet es tan malo acá. Obviamente te vas a los hotelazos y ahí el internet no te va a fallar, ¿verdad? Exacto. Sí. O sea, todo el servicio residencial y bueno, cómo está pensado. Hablabas de los barrios y sí, viví en Cuchitlán y yo y en el barrio Guadalupe, que es el más gentrificado. Entonces, sí, me hace como mucho sentido que esté la Coca-Cola, que es además la planta más grande, me parece que si no de América Latina, del mundo. Y pienso ahora en la discusión que hay sobre el agua, pero además creo que también lo nos invita porque sabes que a veces me da la impresión de que en las pareciera que no nos podemos organizar en las grandes ciudades, ¿no? Que la idea como de lo comunitario o de la colectividad es propia en realidad pues las zonas rurales o dentro de comunidades donde hay habitantes indígenas. Pero en realidad me parece que una gran aportación es que en las ciudades empecemos a pensar en cómo organizarnos, ¿no? Pienso además en la Ciudad de México, que es una locura, pero que ahora tenemos una crisis hídrica, que si no lo resolvemos ahora, pues no sé qué vayamos a hacer, ¿no? Entonces pienso que en estas conexiones que tú planteas también en este momento tan importante de organizarnos. Yo estoy convencida de que tenemos más cosas en común de lo que creemos. Es decir, todas estas, bueno, estas compañeras con quienes tú las has pues seguido, ¿no? De quienes has aprendido, con quienes estás trabajando. Y acá hay mujeres ejemplares que desde los barrios, ¿no? Está toda esta organización social que hay, pues están haciendo cosas importantes. Entonces, creo que va de un lado y otro el aprendizaje y el poder organizarnos, ¿no? En las grandes ciudades. Sí, claro que sí, Raquel. Acá ha sido todo una discusión, ¿no? Porque primero el planteamiento, ¿no? Lo indígena, lo campesino dentro de esta forma organizativa de lo comunitario. Si nosotras, como mujeres, como personas, por eso para mí se me hace muy útil este juego de categorías, por ejemplo, de cuerpos, territorios, colectivos, territorios, ¿no? Porque cuerpos territorios, desde el momento en que nosotras como mujeres fortalecemos la temple, fortalecemos nuestra dignidad y lo hacemos de manera colectiva, ¿no? Acá estamos hablando de una potencialidad en las ciudades. Funciona acá en lo urbano, lo colectivo. Y esos colectivos generan redes, redes de redes, ¿no? Estas redes de redes generan cierta forma de comunalidad o de comunitarismo, ¿no? Lo común, ¿no? Es esto nuevo que llega ahora. ¿Desde dónde generamos lo común? Claro que se puede desde lo colectivo. Y no importa si son 3 o 4 personas de ese colectivo. Lo importante es que multipliquemos esas formas colectivas, ¿no? Y el urbano es sumamente importante y por tanto es posible, ¿no? Porque es necesario y por tanto porque es urgente.
así como tú lo has mencionado, en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, la contaminación del aire y la contaminación del agua es lo que respiramos y lo que bebemos. ¿Cómo podemos generar conciencia de que somos madre tierra? Claro, porque todo ese aire que respiramos está en el aire que nos abriga, entre comillas, pero toda esa agua que bebemos también está, la tenemos por dentro. Y a esto voy a algo fundamental que es el tema de las emociones, ¿no? Las emociones son agua. Y si tenemos emociones podridas es porque tenemos agua estancada y esa agua estancada genera enfermedades. Podemos hablar de la medicina, de la biología, de la física cuántica, pero aquí estamos hablando también de politizar, de generar conciencia, de que también podemos con esta dinámica, ¿no? De la sanación, también generar mayor activismo, mayor energía y mayor fuerza si tomamos conciencia del autosustento material, qué nos llevamos a la boca, qué comemos, qué respiramos, qué estamos bebiendo, ¿no? Porque como tú lo mencionas, estamos al límite como humanidad, ¿no? Y necesitamos volver a redefinir categorías, paradigmas y sobre todo formas de hacer. Y bueno, y con esto te agradezco mucho, Raquel. Y bueno, obviamente tú tienes la experiencia de haber vivido en esta ciudad. Y bueno, creo que hay algo, hay, como tú lo dijiste, muchísima conexión, ¿no? Y es que esa ha sido la historia de las mujeres, ¿no? Yo cuando, no sé, en espacios, en cursos, empezamos a revisar la historia del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, es increíble cómo mujeres de distintas latitudes están pensando cosas muy parecidas al mismo tiempo o en diversos momentos. Entonces creo que tenemos que pensar en sumar precisamente a partir de esa conectividad. También creo que parte del sistema es, una de sus estrategias es el hacer que nos peleemos, ¿no? El hacer que nos confundamos y entonces pues va rompiendo estas redes de las que tú hablas, ¿no? Querida Diana, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo? ¿Cómo podemos conectarnos también con todas estas compañeras con quienes tú has seguido su trabajo? ¿Cómo podemos aportar desde acá y aprender desde otras entidades? Bueno, yo soy parte de un colectivo que se llama Cetixunun, que tiene su página ahí de Facebook, donde por lo regular, pues sí, compartimos pues mucho de la práctica de lo que estamos haciendo, pero también de los desafíos que tenemos, ¿no? Es importante hablar de los desafíos, también de los errores, porque creo que algo de lo que hemos aprendido es que es muy importante reconocer, aceptar los errores para poder corregirlos y para poder seguir caminando con fuerza, con dignidad. Y como tú mencionabas, ¿no? Muchas veces nos invaden emociones de resentimiento, de enojo, de tristeza que nos hacen pelearnos. Creo que es muy importante que estemos muy conscientes de que esta lucha es por la vida, que necesitamos abrigarnos, fortalecernos entre varias, que podemos obviamente abrigar nuestro corazón, pero también entender el corazón de la otra para seguir en esto. Y entonces este trabajo de defensa y de sanación es fundamental para que, para no desfallecer, digamos, en otros términos, para no claudicar, en otros términos, para no desanimarnos, para no elegir la vida cómoda y, o la vida que nos venden del individualismo o de la vida en privado, ¿no? Necesitamos entonces confluir en este proceso de defensa y sanación y es lo que estamos haciendo en este colectivo, igual a quien le interese, pues se llama así, Ansetixunun, que significa Mujeres Colibrí en lengua tzotzil, y también, bueno, ahí publicamos algunas cosas del movimiento de mujeres en defensa de la madre tierra. Eso, Raquel. Pues bueno, ahí está la información para que nos conectemos. Yo te voy a seguir la pista definitivamente porque aunque regresé a la Ciudad de México, que es mi ciudad de origen,
pero siempre en los lugares donde he tenido la fortuna de vivir, en otros estados, pues siempre se quedan en mi corazón y me siento responsabilizada de seguir tejiendo. Y pues por supuesto Chiapas está en mi corazón, entonces espero que pronto nos podamos ver y seguir tejiendo y sostener la esperanza y la vida, porque la vida al mismo tiempo es corta, entonces tenemos que pues aprovecharla, ¿no? Y no estoy hablando desde el cliché, sino desde hacer placentera, apostar por una vida del goce colectivo, ¿no? De una felicidad politizada y colectiva. Pues si mis queridas compañeras del museo me lo permiten, quisiéramos leer el reconocimiento que te damos digitalmente. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Diana Itzu Gutiérrez Luna del CIESAS, Unidad Sureste Chiapas, por la impartición de la conferencia La defensa de la Madre Tierra, la sanación colectiva y el accionar organizativo de colectivos de mujeres, las experiencias en Chiapas, México, en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, 23 de abril de 2024 en la Ciudad de México. Atentamente, la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Así que te agradecemos muchísimo, querida Diana. Va un abrazo muy fuerte hasta San Cristóbal, que bueno, pues es una ciudad hermosísima, ¿verdad? A pesar de todo esto que estas problemáticas, así como la Ciudad de México y muchos lugares más, que son lugares que guardan una historia de resistencia, de mucha magia, ¿no? Y bueno, pues también tenemos quienes las habitamos la responsabilidad de cuidarlas y de protegerlas y de defenderlas. Y pues recordarles que nos visiten, por favor, en el Museo de la Mujer. Estamos en el corazón del centro histórico, en la calle de Bolivia, 18. Nos pueden, perdón, 17. No sé por qué estoy pensando en el 8, pero bueno, 17. Estamos muy, muy cerca de la Plaza de Santo Domingo. Recordarles que pueden visitar nuestro sitio web, que es museodelamujer.org.mx, o seguirnos en redes sociales, en X antes Twitter, arroba Museo de la Mujer, en Instagram, arroba Museo de la Mujer CDMX, y en Facebook, Museo de la Mujer. Ahí pueden ver la programación que tenemos. No se olviden que la próxima semana es ya el, o es este miércoles, perdón, es que hoy es 24. No, sí, ya esta semana es el miércoles de Noche de Museos. Acuérdense que es un programa de la Ciudad de México en donde el último miércoles de cada mes hay actividades especiales y el Museo de la Mujer también tiene programadas algunas, entonces echen un ojo. Y también, bueno, pueden echar ojo al canal de YouTube donde se han quedado las conferencias, los eventos que se han programado en distintos meses, años. Esta conferencia también va a quedar en Facebook. Compártanla, por favor. Es importante que este mensaje llegue, me parece. Yo mencionaba y creo que nuestra querida Diana lo ha mencionado también. Es un tema que concierne a todas las personas y que, sin duda, desde nuestra propia posición podemos aportar, así aunque sea un granito de arena, ¿verdad? Como dice el lenguaje popular y coloquial, pero ese granito de arena vale. Ya decía por ahí Eduardo Galeano, ¿no? Muchas personas haciendo pequeñas cosas, pues logramos grandes transformaciones. Entonces, no lo olvidemos. De nuevo, muchísimas gracias, querida Diana. Van más abrazos hasta Chiapas, hasta San Cristóbal. Y pues desde luego, gracias a quienes nos acompañaron, a quienes verán el video. Y yo particularmente quiero agradecer a mis queridas compañeras del Museo de la Mujer, porque sin ellas esto no sería posible. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias.